El activista hongkonés Joshua Wong deberá volver a prisión. El joven de 21 años fue uno de los protagonistas del inmenso movimiento pro democracia de otoño de 2014 en Hong Kong, conocido como la Revolución de los Paraguas. El miércoles fue condenado a 3 meses de cárcel tras declararse culpable de desacato por no respetar una orden judicial para evacuar un campamento montado durante las manifestaciones. Se trata de su segunda pena por delitos vinculados a las protestas. Rafael Wong, otro activista pro-democracia, fue condenado a 4 meses y medio de prisión. Las causas abiertas contra los líderes del movimiento de los paraguas se han interpretado como una nueva muestra de la creciente injerencia de Pekín en los asuntos internos de Hong Kong. Una actitud que violaría el principio de un país, dos sistemas, que prevaleció en la retrocesión del territorio a China en 1997 por parte de los británicos.